¡Voy para abajo! Fly on the wind. I can fly. Esto está muy alto. I can fly. Coño, de aquí veo mi casa. En tierra. Dispara. Es que la cosa es que hubieseis saltado un poquito más al sur de la colinilla. Hombre, se salta, por detrás. Por detrás, exactamente. Vosotros habéis clavado en medio de la colina. Por detrás mola más. Pues hola, chavales. Malo es posición malo. Punto reunión es punto reunión. ¿Algún herido? No, no creo. Si me contesta. Está bien. Ponte 40 aquí con la radio, ¿vale? Okay. Bueno, a ver cómo es ese que sube. Vaya hambre. Ya hay viento hoy, ¿no? ¿Mm? Hay viento. Sí. ¿Tienes castre? No. Bueno, creo que lo llevo, pero como que... No sabe usarlo. Bueno, Rubencho, yo lo dejo aquí. ¿Estáis todos bien? Vale, te decía que punto halo es punto halo, punto de reunión es punto de reunión. Lo lógico es poner el punto halo abajo y el punto de reunión arriba. Yo lo sé. Bueno. Si estáis todos ok, me voy, ¿vale? Okay. Venga, Oscar. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Pues... Venga, chao, chao. Venga, descansa. Hasta luego. Me voy a morir dignamente escondido por ahí en algún sitio. Abonar ahí las plantas. ¡Oh! Que se nos mueve el Rubenchu. Ahora es cuando le tiene una cegadora y lo fusilamos. BTR. Pues empezamos bien. FPS. Yo voy bien. 124 metros. Tienes que contestarle por radio, Kiko. Ah, ok. Muy bien, muy bien.
aquello de allí es lo que vamos a saltar. Mira, tengo un contacto en rumbo 3-2, ventana. Y dentro también hay gente. Tengo un par de contactos. Afirma, dentro de un patio en la misma dirección. Sí, una ventana en la casa justo de antes. Sí. Lo que quiere hacer es reventar lo que Y en la tenemos. casa de la izquierda hay otro en la Y ventana en de la la casa izquierda. de 30 En la también. casa. Sí. Estos con la mano y todo, ¿no? Tanto dentro de las casas, menos el BTR. Bueno, y el del patio. Así que hay que reventar el BTR. Le doy caña. Desde aquí hay 600 metros. ¿Tú crees que podrás? Hombre, sí, está dirigido el. Hace falta se acerca, ¿eh? Tengo el viento en contra. 623 metros, cerco. Pues sí, apartaros. Kiko, Kiko, Kiko. que te va a dar el Sí, tubo. ya. Te va a hacer Entre pupita. 100, mientras mantenga Ponte el los punto tapones, de ponte los mira. tapones que te conozco. Hostias, tapones. Gracias. Cuando digas le doy. ¿Te has puesto los tapones, ¿Le Kiko? das? Sí, me los he Todo puesto. tuyo. Vale. ¿Apostamos a que falla? No, no, Vale, hombre. dale, da. Ha pegado bien. Son infantería. Bueno, el de rumbo 32 se ha vuelto loco. ¡Ah, no! ¡La Salen ambulancia! sale la gente de las casas. Mira, Sí. hay uno en el de la ventana de la derecha. ¿Hay fuego libre o nos esperamos? No, 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 no. Ahora mismo no saben por dónde han venido. Están Están atontados ahora todos. mismo que saben que ha pasado algo, pero. Hombre, Mira, tengo un sí, pero tirador tiramos. más a la derecha, al lado de un muro. Un muro de la derecha. Rumbo 3-3. Cierto, llevo una sube. Yo quiero Ese entrar desde no lo la tengo sobrevalorado. parte sureste, que hay Mira la cuatro peña que está casas. saliendo por ahí. Muretes. Esa de tu patio. Cuatro a la derecha. Bueno. Los muretes estos haciendo saltos no es mala idea. A mí me preocupa el ¿Qué tirador. tirador? Hay un tirador allí con una SVK. Súbete. ¿Dónde? Rumbo 3-3, tumbado a la derecha de un muro blanco. Tiene infantería a su izquierda. Y a su derecha también. Vale, el que está en medio. Bueno, ahora ya no. Sí, pero Hostia, vamos, sí, hay ese uno de allí. curándose en el tanque. Hay uno curándose en el BTR. ¿Qué cabrón? ¿Se ha curado? Qué jodido. ¿Verdad? ¿Qué? Sí, se cura, sí. Dale, hombre, Pero hasta se va a que no quemar. sufra, que hay. Nada, mira, hasta que no me digan fuego libre, nada. 616 Se ha metros, quemado. hostia. ¿Quién se ha quemado hoy? No, 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 se ha no, pero tumbado. sí. Joder. Hay otros dos. Pues chavales, vamos a ir. Ojalá se quemen, tío. No Reculamos me a derecha. muero. Cierto, a su derecha hay brazos. Rubencho, ¿el de la ventana le dejo o...? Rubencho, ¿el de la ventana le dejo libre? Sí, de momento sí. Están abriendo. Aquí no se ve fuego. Pues tú abre fuego desde aquí hasta el otro. Quédate aquí si quieres. Copiado, el de la ventana ya está abatido. Si nos abren fuego, cárgatelos. Si no, mejor que no te los cargues. Porque si no, Recibido. vamos a entrar ahí y va a estar eso vacío. Recibido. Casa de piedras marrón en la puerta. Hay un tío en la puerta, no sé si lo están viendo hasta ahora. Afirma, le tengo. La del medio, creo que se nos está abriendo fuego. Ese, cárgatelo. Recibido. Abatido.
¿Has abierto fuego tú, Astaroth? Afirma. Provecho para Astaroth. Vamos a ir haciendo saltos por los muretes, ¿vale? Que hay aquí a tu derecha. Vale, Robecho. Pues recibido. En el edificio de las plantas hasta donde hay uno arriba, a la izquierda de la puerta. No sé si lo tenemos rápido. Hay muchos edificios de dos plantas. No, no, solo hay uno. Negativo, hay tres. Sin tiro. Vale, sobrepasa. Si lo estoy viendo al tipo, si eso me lo cargaré yo. Rubén, Rubén, de TG, ¿me copias? En posición, Rubenchu. Recibido, avanzamos. Rubén, Rubén, de TG, ¿me recibes? Rubén, te está hablando TG. Por 30. 40. 40. Eso creo. Tierra, tierra de aire. ¿Alguna unidad me recibe? Te recibo, TG. Copy, fue neutralizado. Voy a hacer patrulla por vuestra posición. ¿Tenéis algún objetivo para aire o mantengo la patrulla? De momento nos quedan tropas. Hemos abatido un BTR y estamos cerca de Pescas y nada, hay tropas sueltas por Pesca. Copy. Mantendré haciendo patrulla por encima de la posición objetivo, a la espera. Recibido. ¡Tiraco! Sí, avanza, avanza. Estoy mirando el correo. Si entra, yo creo que todavía puedo ver el tiraco. Exposición, Rubencho. Recibido. Avanzamos. Sercom, vosotros avanzaréis por los muretes de la izquierda, ¿vale? Copiado. No queráis. Bueno, escucha el dejador.
Enemigo a vuestras tres, a vuestras tres. Se me ha escapado ya dos tíos por ahí, ¿sabes? Va otro, va otro. Ese está eliminado. Vale. Buen Rubén de TG, ¿me copias? Te recibo, TG. Tengo al menos un vehículo en Pefcas, al menos un vehículo en... Tenéis otro contacto a vuestra derecha, a las 3. Como no es el BTR que me hayamos destruido, que te lo... Rumbo Ecos 40 o 60. Activo en el radar. Pues copy. Todo tuyo. Lo tienes para ti, libre. Copy. Con el mismo, la misma abertura ahí de derecha a izquierda. No sé por dónde podrán aparecer. Tengo a ser como aquí caído, pero según esto está perfecto. No, no sé por qué no se levanta. ¿A quién, Eddie? No, no, a ser como caído. O sea, le me dieron un tiro en el pecho, lo he vendado todo. O sea, tiene pulso, está perfecto, pero no se levanta. ¿Quién te prevé los auxilios? Pero es necesario gastar el EPA. Sí. Claro. Para levantar hay que hacer EPA. Que si no fuéramos del médico, decía el cachondo. Hombre, tío, pero no me jodas. Si está perfecto, no entiendo yo por qué no se levanta. Espérate, que no vamos contigo. No, ya lo he levantado. Vamos ahí, TG. Rubén, Rubén de TG. Te recibo, TG. Ok, el vehículo estaba entre Pefcas y Lanina, está eliminado. Y al menos hay otro vehículo aproximadamente a 800-900 kilómetros al norte de Pefcas y otro vehículo en las cercanías de Lanina. Recibido. Si te quieres encargar tú, encárgate. Estás nervioso, Rubencho. Yo creo que tengo puesto un ojo sobre ellos.
Ojo esa casa a la izquierda. Avenido. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Creo que es dentro, primer planta. Desde detrás, si era dentro primera planta. Detrás de la puerta había uno. Cojo esa casa que tenéis enfrente. Detrás de la puerta había uno. Iba a salir. ¡Tiraco! La puerta de la izquierda, chicos. La de la izquierda. ¿La de la izquierda? Afirma. Abrirla, abrirla. Si tiene que estar abatido. A la salida de la casa a la izquierda. Está por detrás de la casa, ojo. Vale, Eric va por Sercom. Eric, está ahora mismo detrás de la casa, eh. Cuidado si tienes una ventana ahí dentro. Benchu, mira a ver si en esos arbustos que tienes a tu izquierda hay gente. No, no veo bien. Copiado. Recargo.
tiro una piña en la otra casa, ¿vale? La que tenéis al lado. Vale. Cuidado, no. Ahí. Pierdo de visual de momento, ¿vale? Cuando salgáis por la otra esquina, avisarme. Salimos por la esquina, de la derecha, de tu derecha. Recibido, sigo sin visual con vosotros. Recibido. Tenemos a ser con caído, enfrente tuyo, Eric. Perdón, ¿lo qué? Herida punzante, no hay ninguna que tenga 100% eficacia. Te tienes que ir a dos vendajes. Puede ser el elástico o el click-clock. Con el vendaje de campaña vas a tener que poner bastantes más. Thank you.
Me ha parecido ver movimiento por detrás de la casa por donde vais. Vale, tengo un rendido más hacia las 12 sentido vuestro avance. Suba arriba de la casa. Despejado. Ha seguido hasta los. Aquí hay un gran rancho. Lo capturo. Sí, lo capturo ya mismo. Con esto para TG, ¿me recibes? Rubenchu, creo que está Teje queriendo contactar contigo. Rubenchu para TG, ¿me recibes? ¿La zona es segura? Aparentemente sí, estamos buscando renas, cautivos. Rubencho para TG, ¿me recibes? Aquí TG, adelante, Rubén. Solicitamos evacuación, extracción en la zona, cambio. O retomas Recibo. el mando, el pelotón. Hola, Jera. Bienvenida. Tenemos un rehén, tenemos un cautivo, por eso. Recibido. Cuando esté a dos clics con el pájaro, dale el aviso. Un placer volverte a tener en el canal, Jera. Rubenchu para hasta los merengues. Adelante, Rubenchu. Puedes venirte si quieres para acá. Recibido, me pongo en marcha. Caminando voy. Por la carretera. Vamos a ponernos el arma al Teje, hombro. tengo tablet. Si quieres, puedo enviar un helicóptero de la IA o como tú lo veas. El paseíto. Corre, Forest. Pues no, los que están muy a la periferia no los hemos visto, creo. Menudo paseaco. Vale, esta está limpia.
Entrando al centro del pueblo. Bastante morfina, meteréis algunas al cerco. ¿Acercón? ¿Pero que le pinche o...? No, no, que me meta morfinas, tío, que me han frito a tiros. ¿Cómo te gusta que te metan cosas, eh? No, pero tío, hoy he tenido la desgracia en mi cuerpo. He recibido lo que no puedo. ¡Hala, hala, hala! Venga, pues yo te quito una. Ya viene Teje. ¿Hay extracción entonces? Sí. Yes. Y nos vamos a ir al cruce. Pues aquí en esta casa, majetes, os iba a salir uno por la puerta de ahí de la izquierda y atravesando. Menos mal que está Tito hasta ahí en los cielos protegiéndoos. Joder, se me ha quedado pillado. ¿Para eso quería la morfina? ¿Para quedarte colgado? ¿Eh? Me cago en la puta. Lo matamos, hombre. ¿No? Cabrones, tío, suficiente tiro me habéis dado hoy. ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal la partida? Bien, tío. Entretenida. Hombre, un poquito tarde, pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que el tiempo no acompaña, pero bueno. Rubén de Teje, solicito marcación con la posición de aterrizaje. Estoy a menos de 1 kilómetro hacia la posición. Recibido, te marcaré con humo azul. Bueno, pues. Hola. ¿Hay alguien? Afirma. Estamos al noreste. O en Bereco. Ok. Mira cómo corre. Yo pensaba ahí que me iba a ir. Y el rey. Como, vale. Más que nada también para donde aterrice. Más que mono. A ver. Luego os paso el enlace de la repetición del Twitch. Marcamos uno. Apartaros, apartaros del humo. Por allí viene nuestro transporte. Verás tú cómo aterriza encima de la cabeza el cerco. Alguien ha hecho fuego, amigo, ¿eh? Alguno ha hecho fuego, amigo, bajaros todos. Ah, yo lo he hecho antes sin querer, me parece. No, pero entonces. Pero a mí tampoco me deja entrar. Ostras, puede ser que sea por eso, tío. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, antes hice fuego, amigo, no me acuerdo quién. Hostias, a mí tampoco me deja entrar. Ahora no me deja. ¿Tú también? Escúchame, ahora no me deja. Ah, sí, cuando me pegaste tiro en el pecho. No nos deja ninguno. Me deja entrar ahora, vamos a ver. Voy a salir yo. No, no, bajar al. Verás tú cómo se queda aquí el pájaro al final. Sí,
sí, ah, ahora, hostia, ahora no me dejan a mí entrar tampoco. Bajar al rehén. Espérate, lo bajo. ¿Te imaginas que ahora se va el rehén con el helicóptero? No, no. No. Ahora no me deja bajarlo, ¿eh? Vamos, no me... Solo falta que se ponga de piloto y se vaya. Está de piloto, ¿no? Ojo, ojo. No, 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 deja bajarlo. ¿Habéis bajado algo, eh? No, yo creo que ha desaparecido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, no lo tengo, ya no lo tengo. Está bugueado el rehén. ¿Qué ha pasado? Que estaba bugueado el rehén. En cuanto ha entrado no dejaba subir a nadie. Pues nada, ya no tenemos rehén. Ahora que consideramos perdido en combate, ¿de quién se ha bajado? La que se queda aquí en tierra, ¿tú eras tú? ¿Se queda en tierra? ¿Qué te pasa, Kiko? Cerrar esa puerta del heli que entra frío. Casa Costa. Venga, con la puerta abierta. Nos abren fuego, nos abren fuego. Desde nuestras 6. Chao, quien se vaya. ¡Hala! ¡Hombre al agua! Ah, no, que es la playa. Playita, ahí a descansar.
le habrá puesto morfinas hasta que lo ha dejado sopa. Estos dos tienen un problema. Gracias, Teje, por el viaje. Ya, se está durmiendo. Venga, levanta. Se ha quedado sopa. Y bastante suave que se ha quedado sopa en el viaje, fíjate. Oye, venga. Venga, voy ya. Ya lo es que muere. Qué débil, no aguanta un viaje, ¿eh? Se ha mareado. Se ha mareado con los bandazos de Leli. Dame un amarillo. Sí. Tienes tú más peligro con las morfinas. Yo, ¿por qué? Ah, como si las oliera. ¿Por qué? Ah, cabrón. ¿Un pelotón de fusilamiento o qué? Teje. No, ¿eh? A mí está. Fallatela. Pues nada, chavales, hasta aquí la retransmisión de hoy. Porque esto ya se sale de madres. Ojo, Deja ni respawnear. Muchas gracias a todos por verla y nos vemos otro día, chavales.